Oh, ok, gracias Lucila, gracias por avisarme. Eh, Jimmy, Jimmy, ahora sí, gracias, gracias por avisarme. Sí, tenga muy buenas noches a los... Jimmy, te escucho. Bueno, creo que he tenido un Listo, gracias. Eh, tengan todos muy buenas noches los que recién se están viendo a la clase. Profe, buenas noches, disculpe, este, tengo un problema con el internet que se me va se me va por rato, se me va. No me quería comunicar eso. No te preocupes, apenas termine la clase, se va a colgar para que si no has podido ver todo o estar presente en todo, la puedas revisar, ¿ya? Pierde cuidado. Eh, ¿Tal y eh, cómo está Fernando? Muy buenas noches con todos. Eh, vamos a hacer la correspondiente retroalimentación. El derecho genético surge como respuesta a los avances de la ciencia y de la tecnología. ¿Es verdadero o falso? A ver, señores, ¿verdadero o falso? Voy a permitirme apagar el vídeo para tener... Verdadero, claro que sí, porque como ya conversamos la clase eh, pasada, eh, el, la realidad, sí, la realidad avanza vertiginosamente y el derecho, sí, el derecho trata, sí, trata de eh, encontrar, sí, de regular los diferentes hechos, las diferentes conductas que tengan relevancia. Jurídica. En este caso, la ciencia, en este caso, la tecnología, definitivamente están muy inmersas. ¿sí? Ahora, ¿el derecho genético no es un derecho biotecnificado? ¿Verdadero o falso? Falso. Sí es un derecho biotecnificado. ¿Sí? Sí, es un derecho biotecnificado, por lo cual la respuesta correcta es falso. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Aquel gran porcentaje, casi todos. ¿El derecho genético no tiene un lenguaje críptico? ¿Ese es verdadero o falso? Falso. Y conversamos, ¿sí? Las distintas nomenclaturas que se manejan en derecho genético para no vincularse, no eh, tratar de eh, establecer nomenclaturas que de ordinario se eh, dan en la realidad, por ejemplo, el genocidio, aborto, entre otros. La capacidad de ejercicio es entendida como la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas. ¿Sí? ¿Verdadero? Falso es. Veamos, miren, miren chicos, miren, miren. Por eso, a ver, tenemos que estar. Y eso nosotros lo vimos la clase pasada. Ahí está. ¿Qué es lo que la interrogante nos dice? La interrogante nos dice, ¿la capacidad de ejercicio es entendida como la aptitud de ser titular de relaciones jurídicas? Permítanme, a ver, uh, acá está, ya. La capacidad de ejercicio, ¿sí? ¿Es o no es? ¿Mm? ¿Es o no es? Acá estamos. Listo. La capacidad de goce es entendida como la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas. Ese es... La capacidad de goce. En la interrogante le he dicho, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ser titular. ¿Verdadero o falso? Falso, pues. Y todos, vamos, tenemos que ver, las personas con discapacidad no tienen capacidad de ejercicio. Eso es falso. Ya vimos que con el decreto eh, legislativo se modificó y, tal y como está acá, las personas, eh, con la, las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio. ¿Sí? Tienen plena capacidad de ejercicio. Los actos de disposición del propio cuerpo. No son válidos así se dé un estado de necesidad? ¿Ese es verdadero o falso? Falso, ¿sí? Falso. Ojo, cuando hay un estado de necesidad, ¿sí? Es totalmente válido, ¿sí? Eh, las disposiciones del propio cuerpo. Ejemplo en que la persona sí si no le cortan por decirle eh, a ver permítame si la persona sí eh, no le cortan el pie que se le está cangrenando puede perder toda la pierna y hasta morirse sí ¿La formalidad para la donación de órganos puede darse de forma oral y expresa? ¿Verdadero o falso? Falso. No se olviden que tiene que ser por escrito. Por escrito, claro, básico. Ojo, y conversamos nosotros de la formalidad bajo sanción de nulidad, la clase pasada. ¿sí? Si no se hace por escrito. ¿Y expresamente será válido? No, no, no. La única limitación a la donación de órganos es que no perjudique gravemente la salud. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sí? Es falso. Sí, falso, porque no es un solo, no es una sola condición, son dos condiciones. Y observemos acá para que ustedes mismos vean. Ahí, permítanme. Ya, donación. cuál es número uno sí no debe de perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante y eso lo hemos visto son dos situaciones entonces la afirmación es falsa la única finalidad para disponer del cuerpo post mortem ¿Es el interés social? ¿Ese es verdadero o falso? A ver, ¿es verdadero o falso? Falso. No solamente es el interés social, ¿sí? Observe. ¿Es válido el acto por el cual sí, se dispone todo todo parte de su cuerpo? Si sí, Utilizando después la disposición, fallece solo a personas beneficiadas o a instituciones científicas u hospitalarias. ¿Sí? Eh, ¿Es válida la revocación de la donación después de su consumación? ¿Es válido? ¿Sí? ¿Seguro? O sea, se consumó, por ejemplo, la donación. Le di mi riñón. ¿Ya? No, ya no quiero. Quiero retractarme. Le quito mi riñón para que me lo vuelvan a poner a mi persona. ¿Se puede hacer eso? No, claro que no. Es falso. ¿Sí? Es falso, señores. Vamos. Por ningún motivo son válidas las estipulaciones por las que una persona se obliga a someterse a un examen médico. ¿Sí? ¿Es verdadero o falso? Falso. Eh, pueden haber, por ejemplo, cuando eh, el intelecto eh, o en su defecto el, el desempeño físico... Como hicimos la clase pasada, en el caso de los futbolistas, es totalmente válida la estipulación. ¿Sí? En ese caso, es totalmente válida la estipulación. Que se someta a un examen médico, y pusimos el caso la clase pasada de los futbolistas. Así se tenga declaración expresa realizada por la persona en vida, está sobre ella lo que disponga la esposa o los familiares más cercanos. ¿Este es verdadero o falso? Falso, ¿sí? Para los actos funerarios, todo ello, primero está la voluntad de la persona, después, ¿sí? De la cónyuge, pero como estamos en derecho privado, ¿sí? No se olviden que la base es la voluntad de la persona, ¿sí? No se olviden que la base es la voluntad de la persona. Después vienen los actos que pueden entrar a tallar de repente la cónyuge, ¿sí? De repente lo, lo, los padres o los hermanos, dependiendo de las ciencias, señores. En nuestro, en nuestro ordenamiento solo se regula. Y protege la intimidad personal. ¿Ese es verdadero o falso? A ver, solamente dos personas han contestado. Claro, es falso. Porque acuérdense que hicimos un ejemplo. Intimidad personal y familiar. Intimidad personal y familiar. ¿Sí? Con respecto a lo que hemos visto, ¿sí? Hemos conversado. ¿Alguna interrogante? Chicos, chicas, tenemos alguna interrogante. ¿Sí? ¿No? De lo que hemos visto, ¿sí? La semana pasada, ¿está claro? ¿Sí? dudas 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 como saben sí bueno no expresan por este medio y de repente termina la clase y se acordó de una interrogante con mucho gusto por el whatsapp hay personas que me han escrito eh, por el whatsapp y yo las he tendido correo electrónico también chicos eh, eh, el foro de dudas tan terna también sí con mucho gusto en el momento que ustedes eh, quieran. Pero bueno, dentro de este contexto, también nosotros tendríamos eh, que ver eh, los derechos eh, de autor e inventor. Aquí, como conversábamos y estábamos adelantando la clase pasada, en Grecia eh, podríamos considerar que en esas latitudes ha sido la cuna primigenia y elemental del concepto de este tipo de derecho. Aunque eh, no se tenían disposiciones legales en ese rubro, eh, se llegó a sancionar y ver un, un, un acto reprobable, el plagio, lo que se conoce como la copia, aquí definitivamente. Actualmente, según el consenso de la doctrina, legislación, la jurisprudencia, la propiedad intelectual se va a dividir en dos: derecho de autor y propiedad industrial. Sí, derecho de autor y propiedad industrial, eh, que esta definitivamente va a corresponder al ámbito de la propiedad. Eh, el derecho de autor va a corresponder al ámbito de la propiedad intelectual en un sentido básico estricto, eh, por ejemplo, la propiedad literaria, la propiedad artística, la propiedad científica, la propiedad industrial referida a los procedimientos o conocimientos eh, tecnológicos aplicadas a la industria y al comercio como patente de invención, ¿sí? Eh, el tema es eh, básico, básicamente en los temas de propiedad industrial. Estas eh, novedades, estas sistematizaciones, es fundamental, ¿sí? Que se, eh, que se inscriban, ¿sí? Se patenticen en Indecopy. Eh, les comento acá. Un eh, cliente, Sí, creó un sistema, ¿sí? un software para que eh, en las empresas se sistematice las situaciones de la llamada de teléfono. Es decir, este software permitía interconectarle al, eh, a la central telefónica y eh, diariamente, quincenalmente, Mensualmente emitía un reporte. Este reporte eh, establecía los números telefónicos en, los, en los, los tiempos en que se habían manejado las llamadas telefónicas en eh, una entidad, en una empresa, por ejemplo, en un banco, de repente para cuidar que no abusen los empleados de las llamadas telefónicas, no por el costo, sino básicamente también por el tema de la distracción. Eh, un empleador paga para que el empleado esté eh, haciendo vida social por conducto telefónico, no. Lo que pagan es para que trabaje y eso permitía hacer seguimiento a las llamadas telefónicas. ¿Qué es lo que sucede? Le faltaba capital, se une con otra persona, sí, eh, abren una empresa, están vendiendo el, 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 el eh, llevando este software a, a distintas empresas. Pero, ¿sí? Se unió con esta persona que ponía el capital, pero no lo eh, patenta en Indecopy, no lo registra. ¿Qué es lo que sucede? Después de seis meses, esta persona que puso el capital agarra, ¿sí? Eh, parece que buscó un conflicto, un motivo de pugna, y va, y, ese, y esa um, creación, este software, lo patentiza, sí, él como el creador, sí, y después ustedes ya se imaginarán que eh, teniendo la patente, la exclusividad, lo llevó a grandes empresas y estaba eh, produciendo, estaba aprovechándose de una creación de una invectiva que era de su socio, sí, eh, que era de su socio. A las finales, eso desbordó en un proceso judicial que, bueno, hasta el momento todavía no termina, no acaba. ¿sí? Pero lo fundamental es eh, cuando se tiene el tema de propiedad industrial, patentizarlo, ¿sí? eh, recurrir a la patente. En el título preliminar de la Ley sobre Derecho de Autor se definen los siguientes contextos eh, conceptos: autor, editor, derecho ambiente autor es la persona natural que realiza básicamente una creación intelectual ¿sí? Eh, también tenemos editor persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su derecho ambiente sí y el derecho ambiente persona natural o jurídica a quien por cualquier título se le transmiten los derechos reconocidos en la presente ley que eh, sin ningún problema se puede hacer Obra y obra inédita. La obra es toda creación intelectual, personal, originaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. La obra inédita es la que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o su derecho habiente. Eh, por otro lado, ¿sí? eh, el objeto, ¿sí? el objeto, del de derecho de autor, ¿sí? El objeto del derecho de autor. Eh, el objeto del derecho de autor, señoras y señores, se puede llevar a las traducciones, adaptaciones, eh, revisiones, actualizaciones y anotaciones, los resúmenes y extractos, los arreglos musicales y las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folclore, sí, deben de eh, tenerse ello eh, muy en cuenta, sí, eso es básico, eso es eh, fundamental. Los derechos eh, morales, sí, los derechos morales, eh, los derechos morales se deben de establecer el derecho eh, con respecto a los derechos morales el, el derecho a la divulgación, a la paternidad, a la integridad, al derecho de modificación o variación, el derecho retiro de la obra o comercio, el derecho de acceso, ¿sí? El derecho de acceso a eh, la obra, eh, lo que se deben de eh, tener eh, en cuenta. ¿Sí? Yo, como autor, tengo el derecho a divulgar mi obra, mi creación, porque es mía. ¿sí? Yo he sido el creador, yo tengo la paternidad con respecto a esa obra. Una obra es una, un acto de creación que debe de contextualizarse y establecerse íntegramente. ¿sí? Íntegramente. Definitivamente debe de eh, tenerse en cuenta y, por otro lado el derecho de eh, modificación o eh, variación, ¿sí? o variación que se debe de tener en un contexto eh, u otro. El retiro de la obra del comercio también es potestad del de, eh, autor y el derecho definitivamente de acceso a la misma. La propiedad industrial, lo conversábamos en la parte eh, eh, introductoria, esta ley se propone disuadir la comisión de infracciones ¿sí? contra los derechos intelectuales, es decir, que otra persona explote no correspondiéndole la misma. ¿sí? Esto se enmarca en las reglas del mercado con un eh, objetivo básico y disuasivo. El objeto de la propiedad eh, industrial, ¿sí? las patentes de inversión, los certificados de protección, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales, de repente las marcas de productos y servicios, las marcas colectivas o de certificación y eh, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las denominaciones de origen. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un, hubo un caso en el tema del pisco, ¿sí? Eh, otro muy, muy asiduo acá en el Perú. Hoy por hoy, ¿sí? Eh, el champú, que se denomina HIS, antes cómo se denominaba. Siempre se ha llamado HIS. Así es. ¿Sí? Perfecto. Antes de que cambien, porque ha venido una ola. Antes era, ejemplo, Banco de Crédito del Perú. ¿Sí? Ojo, Banco de Crédito del Perú. Esto es el BCP. Eh, antes era PISA HAT. Ahora nada más es HAT HAT. Kentucky Fried Chicken, KFC, ¿sí? Y así todas las empresas, productos han tenido la tendencia, ¿sí? La tendencia de reducir los eh, nombres de sus productos o servicios, ¿sí? Porque es más eh, fácil un eh, nombre corto que quede en la mente de una persona a. Eh, una que definitivamente se dé, ¿sí? se dé eh, íntegramente. En este contexto, antes se denominaba Hedan Chowder, eh, ¿y qué es lo que sucede? Porque este champú no, es, eh, este no es, eh, es a nivel internacional, no es un producto peruano. Ya. En los medios de comunicación ya se hizo el cambio con un actor en ese tiempo mexicano ¿sí? un, un, eh, un actor mexicano sobre este champú haciendo publicidad ya no iba a ser no iba a tener su nomenclatura completa sino h y s pero acá en el perú había una marca un champú que se denominaba h y s el envase era blanco y era con tapa azul, ¿sí? Desde de el, estos comerciales con este auto, actor mexicano le hacía comercial y cuando iban a los centros comerciales la gente lo confundía y se llevaba ese otro champú y a las finales, ¿sí? Como estaba registrado aquí en el Perú como HISC ese champú que es lo que eh, tuvo que hacer esta empresa uh, internacional, ¿sí? Simplemente comprarle el producto, ¿sí? Comprarle eh, eh, la patente, ¿sí? Eh, el registro que se había hecho en relación a ese producto, ¿sí? A la final es una transferencia millonaria. Bueno, pero era el, el definitivamente lo que más tenía eh, lo único, la única salida que tenía esta empresa. BBU, si sí, así es, así es también el Banco Continental. Eso tiene toda la razón. Ahora, para terminar, eh, eh, terminar arribando esta etapa, se pueden tener acciones por violaciones de los derechos de la persona. Aquí, en el código sustantivo, se va a proteger a la persona no solo en relación con el, lo que tiene o produce, sino por su calidad de persona, ¿sí? Acá los perjuicios a la persona no tienen una dimensión definitivamente pecuniaria, ¿sí? La persona no está en el comercio eh, de los hombres, ¿sí? Definitivamente eso no se puede establecer no se puede eh, dar esto dentro de ese marco. ¿Sí? Tiene eh, sus eh, diferenciaciones. ¿Sí? Nos dice: tutela contra la violación de los derechos de la persona. ¿Sí? La violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. La responsabilidad es solidaria. ¿Sí? La responsabilidad con respecto a las personas que están cometiendo un acto lesivo. ¿Sí? Estos van a tener una responsabilidad solidaria. ¿Sí? Van a tener una responsabilidad solidaria. Y eso se tiene que tener muy en cuenta, ¿sí? Ahora, conclusiones de lo que de este marco. El derecho genético, como hemos conversado, es la rama que regula el desarrollo de la ciencia genética y su influencia sobre el ser humano. Eh, se tienen dos tipos de capacidades, definitivamente capacidad de goce y de ejercicio, como ya lo hemos visto. Tienen que precisar sin perjuicio de que más adelante también vamos a ver la capacidad, pero esos conceptos de capacidad de gozo y de ejercicio, ¿sí? Eh, dese cuenta que la capacidad de ejercicio es ejercer el derecho por sí, defenderlo por sí mismo, ¿sí? Hoy por hoy, las personas con discapacidad, tal y como lo hemos conversado, tienen plena capacidad de ejercicio. Esto se dio esta modificación por el decreto legislativo con la única finalidad de democratizar los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, la igualdad entre el hombre y la mujer generó un mayor impa impacto en las instituciones de derecho de familia. Y este impacto se dio, por ejemplo, en los convivientes, en el, en el matrimonio, dependiendo las latitudes y las circunstancias. Hay limitaciones a las disposiciones. Del cuerpo, claro que sí, y ya lo hemos visto. Eh, hay una intimidad personal, no se olvide, y una intimidad familiar. Son dos tipos de intimidad que se regulan y se protegen en el ordenamiento sustantivo. Asimismo, para disposición del cuerpo de la persona después de muerta, en vista que estamos dentro del derecho privado. Aquí se privilegia la voluntad de la persona. ¿Sí? Se va a privilegiar la voluntad de la persona. Por otro lado, la propiedad intelectual se divide entre el derecho de autor ¿sí? y el derecho de la propiedad industrial. ¿sí? Vamos a tener dos rubros bien marcados: el derecho de autor y el derecho a la propiedad industrial. Eh, chicos, chicas. Dudas, interrogantes, preguntas. Solo Eduardo. Para Eduardo nada más quedó claro. Ok. Ok, ok, ok. Cualquier duda, como siempre, como les he dicho, a su disposición. Perfecto, perfecto, chicos. Ahora, eh... ah, oh, ok, ok. El, el tema es que. Eh, hay personas que eh, ceden, sí, eh, dan la autorización para que una empresa utilice su nombre, porque sé hoy una persona reconocida, de repente, por ejemplo, que sacan una, eh, un par de zapatillas que se denominan, por ejemplo, Guerrero sí, Guerrero. Y para eso el señor Guerrero le paga un monto dinerario, ¿sí? Solo se puede hacer la comercialización, ¿sí? En estos, en estas circunstancias, pero por cuestiones de imagen, pero nadie podría, por ejemplo, comercializar, vender, ¿sí? el prenombre o el apellido, pero sí para efectos publicitarios por la envergadura, esto lo va a conversar la, propia, la, próxima, la próxima clase que vamos a tratar con respecto a, al nombre. Eh, bueno, pero el tema es, eh, se alude acá César Vallejo, porque por el, eh, la envergadura que tiene, aquí definitivamente eh, no se paga, ¿sí? No se paga por el uso de ese nombre, ¿sí? Por ejemplo... Eh, con Simón Bolívar, Colegio Miguel Grau. Es más, tenemos hasta grandes unidades, eh, Colegio Simón Bolívar, eh, Colegio Hipólito Unanue, eh, que han tomado el nombre, sí, Ay, Colegio Juan Pablo II, sí, han tomado el nombre, sí, y de, de personas emblemáticas, sí, por lo que han representado en su momento. Eso ya lo vamos a ver en el tema del el derecho al nombre pero no se puede vender el nombre lo que sí por cuestiones de imagen se puede utilizar sí en el cambio en el caso de los deportistas entre otros eh, está claro claro eh, claro eric cuando los colegios usan eh, como publicidad los que egresaron de los mismos o otras nuevas inscripciones y no para los que aparecen en las fotos eh, eh, claro ahora eh, la persona la persona podría denunciar, si no lo hace, bueno, está en su facultad, pero bien podría esta persona denunciar, denunciar, tomar las acciones legales del caso, porque se está aprovechando de su imagen, ¿sí? Sin su autorización. Imaginemos que eh, una, yo tengo una tienda de venta de eh, productos deportivos y pongo el nombre de la tienda, productos deportivos eh, Farfán, y pongo la imagen de la foquita Farfán. ¿Sí? ¿Me estaré aprovechando indebidamente de su imagen y de su apellido, de su nombre? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Y por ejemplo, eh, eh, les comento, y con respecto al tema de la imagen, les comenté en, el, en la clase pasada el caso de la tapada. ¿Sí? No. Eso de la tapada. Perfecto. Se los comento, chicos. Eh, ustedes, como bien saben, sí, eh, las que para la lencería, por lo general, sí, como es normal, pues, yo como voy a eh, lucir, sí, eh, lucir o mostrar una ropa interior, sí, una ropa interior si es que no lo voy a lucir nada más esta prenda íntima ejemplo eh, por ejemplo eh, un varón que sea modelo de ropa ropa interior de hombre ¿sí? definitivamente lo único que tendría que lucir es la ropa interior ¿sí? o sea semidesnudo con su ropa interior y nada más, salvo que sea Superman él y esté luciendo en la ropa interior sobre el pantalón, ¿sí? Cosa que no es. En este caso, en la lencería femenina, ¿sí? El brasier, la trusa, eh, los chicas y lo, las chicas, estas chicas hacen contratos con empresa para hacer modelos en los catálogos, ¿sí? De lencería en este contexto, una eh, modelo hizo un contrato para eh, lucir la lencería, ¿sí? lucir los productos de este peso. ¿Qué fue lo que sucedió? Efectivamente, una suerte, varias fotos, varias lencerías, eh, caso de Sheila Rojas. Bueno, ¿con quién? ¿Por qué Sheila Rojas? Desde la clase pasada Jimmy creo que tiene una fijación, pero ella no es de lencería. ¿O sí? Bueno, no sé. Pero no, no, que no tenga eh, conocimiento, no. Pero va, esta chica hace un contrato para salir en un catálogo. Y el catálogo por lo general lo ven chicas. Chicas féminas que van a adquirir, pues, señoras, señoritas, para adquirir esa lencia. Ahora, esta empresa no tuvo que la mejor idea, la mejor foto de la modelo de la revista, ¿sí? La puso en una gigantografía de tres metros y medio de alto por un metro y medio de ancho. En plena Avenida Javier Prado. ¿Sí? En plena Avenida Javier Prado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? En ningún momento le habían pedido la autorización a esta modelo para exhibirla en plena Avenida Javier Prado. Nada más ella hizo contrato, ¿sí? Para que eh, se dé. Para que definitivamente se, se dé en, en los catálogos, que lo iban a ver estos catálogos féminas que estaban interesados en, en, en la lencería. Pero más no, ¿sí? En plena Avenida Javier Prado, que lo ven hombres, lo ven mujeres, lo ve familia, lo ve todo el mundo. Semidesnuda la mujer mostrando la lencería en una gigantografía. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Y ahí vamos en dos cosas, la afectación de la imagen y por otro lado, la afectación a eh, las medidas legales que prevé el ordenamiento. Interpuso una demanda, pero paralelamente una medida cautelar. ¿Sí? Una medida cautelar. ¿Sí? Una medida cautelar que... Eh, definitivamente hasta que no se resuelve el proceso principal solicitó que eh, se cubra solicitó que se tape si ¿sí? esa gigantografía y se cubrió esa gigantografía con eh, un tremendo eh, con una tremenda tela negra sí tapando la gigantografía, tapando la lencería y la figura de esta chica. Por eso, por eso se eh, denominaba el caso de la tapada. ¿Por qué? Porque a las finales ella, en una medida, eh, una, una medida cautelar, logró que hasta que no se resuelve el proceso principal, sí, ella eh, no sea expuesta en una gigantografía en plena Avenida Javier Prado, sí. Por lo cual eh, la persona que esté vulnerando el derecho de este a la imagen, ¿sí? definitivamente debe de eh, considerarse y tenerse en cuenta en cada caso. Ahora, alguna interrogante, dudas? ¿Dudas? ¿Interrogantes? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Eh, para concluir, ¿sí? Para concluir, nosotros, a ver, voy a compartir la pantalla, permítanme. Ajá. Ajá. Nosotros tenemos una resolución en la plataforma. A ver, no me permite ampliar. A ver. Bueno, esta, a ver, vamos a ver, ampliar. Ajá, ya listo, perfecto, perfecto. Ya, esta resolución que son nueve páginas nada más, ¿sí? Van a leer ustedes la parte expositiva, ¿sí? ¿Sí? La parte expositiva y la parte considerativa. En lo que respecta hasta el punto 2. Punto, hasta antes del punto 3, ¿sí? Hasta antes del punto. ¿Sí? Son seis páginas que tienen que revisar. La revisamos, por favor, para. Eh, bueno. O ya la leyeron, porque la semana pasada nosotros quedamos que esta resolución eh, la